Bueno, para platicarles un poco de cadena de asociados, ¿todos tienen una noción de qué es cadena de asociados Concept Design, los que están aquí, o no han escuchado nada? No, nada. Ok, bueno, les voy a platicar un poco de nosotros, pero para platicarles de nosotros quisiera hablar primero de este concepto que es la tribu. El estudio de diseño donde trabajo hoy en día, en el cual este año cumplo 14 años de estar ahí, me ha tocado estar por todo el proceso en una oficina que empezó con 3 diseñadores, una directora de proyectos, un director creativo que es Nacho Cadena, una administradora y un chofer, a pasar a ser una oficina de 50 personas con unos headquarters que ahora están en una tercera ubicación dentro de la ciudad y una oficina en Ciudad de México. Entonces, ese proceso de empezar 5 personas y de repente ser 50 es una curva de aprendizaje bastante, bastante amplia, bastante compleja, donde te conviertes en psicólogo del equipo, donde te conviertes en colega, en amigo, en camarada, en esposo, como Chente, que está casado con la mejor diseñadora de la oficina. Se conocieron en este medio. Y para nosotros, el equipo de trabajo que está detrás de lo que hace Cadena de Asociados es una tribu, ¿no? Así nos vemos, así nos reconocemos y nuestros rituales, nuestras costumbres, lo que compartimos en el día a día tiene que ver con este espíritu tribal que hace que las cosas sean mucho más mágicas y seductoras, ¿no? Dejo este statement nada más como un antecedente que contextualiza un poco más esta idea de la tribu. Desde la perspectiva urbana, porque realmente no somos tribus primitivas, no somos tribus que viven como nómadas, aunque muchas veces sí, ahora con este tema de la globalización. Pero lo que nos interesa es entender que vivimos en las ciudades, que hay una modernidad industrializada, que ha influido en una crisis, en un comportamiento humano, que entendemos que hoy en día se tiene que reivindicar a través de una nueva filosofía. Y mucho de este cambio tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Y cómo estos jóvenes pertenecen o se sienten parte de algo. Y ese es como el primer paso para poder nosotros pensar, crear, desarrollar ideas. Primero tenemos que sentirnos identificados con un contexto, con una serie de valores, con una serie de comportamientos y de diversidad de cosas que nos hacen partícipes de esta visión tribal, ¿no? Poco de lo que hacemos en la oficina, pues lo que hacemos es lo que somos, de repente se convierte en nuestras propias vidas, ¿no? Crear, diseñar, inventar, resolver, todo esto tiene que ver con una visión mucho más integral, yo les diría, definitivamente de vida. A mí me cuesta muchísimo trabajo salirme de una línea de lo que me gusta hacer, lo que me gusta pensar cuando llego a mi casa y viceversa, o sea, está todo como entremezclado y creo que eso hace que tu trabajo sea mucho más honesto y mucho más fiel a tus principios como ser humano, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas en la oficina? Bueno, las hacemos desde esta visión multidisciplinaria, donde distintos talentos, colaboradores, colegas, influencian un proceso de trabajo. No somos un estudio de branding, no somos un estudio de comunicación, no somos un estudio de mercadotecnia, de publicidad, de arquitectura, etc., etc., pero somos todo a la vez, porque nuestro proceso de trabajo y nuestra metodología se ve influenciada por todas estas disciplinas cuando se trata de resolver un problema. Y eso es a lo que nos dedicamos. Resolvemos problemas. Como diseñadores y como creadores, el meollo del asunto, ¿por qué nos contrata alguien o por qué pone todo su capital en nuestro bolsillo para que desarrollemos una idea? Porque tiene un problema. Generalmente sus problemas quieren que se resuelvan rápido, que sea barato, que sean muchas ideas para resolver el problema, pero si entendemos el problema, la solución va a ser única. Pero la manera en que abordamos esa solución puede ser muy auténtica, ¿no? A veces los problemas son grandes, a veces son muy pequeños, a veces los problemas no los entendemos y gran parte del proceso tiene que ver con ese entendimiento del problema para después poder llegar a una solución. Y esa solución, ¿cómo se da desde Cadena Asociados Concept Design? Ahí, en la parte De la conceptualización o de la ideación. Nuestro core en el estudio es generar ideas que agreguen valor, ideas que sorprendan, ideas innovadoras, ideas disruptivas, ideas que no se han visto en ciertas categorías del mercado, ideas que resuelvan problemáticas a veces muy complejas con presupuestos muy, muy cortos. Entonces, se trata de entender ese problema para desarrollar una idea, un concepto y con ese concepto poder tejer toda una narrativa y toda una solución integral.
Si no hay concepto, no hay diseño, desde nuestro punto de vista. ¿Cómo nos gusta abordar un proyecto? Entendiendo que hay un corazón latente, a veces es un cerebro, a veces es muchas cosas esta idea, y se empieza a tejer todo alrededor de ella. Si no, no tendrían sentido las decisiones de negocio. Quiero hacer una identidad de marca bonita, quiero hacer una identidad de marca grandiosa, quiero hacer un proyecto arquitectónico contemporáneo, quiero hacer algo que le llamo concepto porque es minimalista, pero eso es una tendencia, es un estilo, esa es una forma. Lo que importa es la idea detrás de lo que estamos resolviendo. Lo demás ya está resuelto. No tenemos que inventar ningún hilo en el diseño. Las teorías existen, las formas existen, todo está ahí. ¿Cómo lo utilizamos y lo sintetizamos y le damos forma a través de un concepto? Ese es como la magia y ese es el reto que nos compete hacer en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Pues la palabra que está puesta en la mesa el día de hoy es wonder. A mí me gusta mucho esta palabra porque tiene una dualidad muy interesante, ¿no? O sea, habla de estas maravillas, de estas cosas que nos sorprenden, que nos emocionan, que no las esperaba ver. Pero tengo otra línea que tiene que ver con el preguntarme qué es eso, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, hay como esa dualidad entre algo que es como muy especial y muy sorprendente y algo que quiero saber qué es, que no entiendo qué es. Y estas dos cosas tienen que ver muchísimo con nuestra práctica de trabajo, donde el proceso se aborda desde una parte científica o analítica, no sé qué es, no lo entiendo, pero me interesa saberlo, y una parte intuitiva, pragmática, sensorial, donde lo que yo traigo en la cabeza, mi bagaje, lo que me conecta del entorno, lo voy a aplicar, entiendo el problema desde una perspectiva científica, ahora qué voy a aportar yo como creador, cómo voy a innovar y cómo voy a conectar esas dos cosas y con este concepto central voy a sorprender, ¿no? O voy a llevar más allá mi idea. Es un poco esta lógica, ¿no? Entender ciertas cosas y cómo se traducen hoy en día en otras, ¿no? ¿Qué mensaje hay detrás? ¿Qué quiero resolver con ello? ¿No? Es tan sencilla esta imagen, ¿cuántas correlaciones podríamos hacer? En la charla, no sé si algunos estuvieron en la charla pasada, me llamó mucho la atención el proceso que hablaban, ¿no? De cómo resolvían problemas conectando puntos. Y creo que está bien, conectar los puntos, pero no solamente puedes conectar los puntos, porque podría ser como muy arbitrario conectar puntos, ¿no? O sea, pues si yo hago una matriz de puntos y trazo líneas, ya los conecté todos. Pero ¿con qué sentido voy a trazar esas líneas? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es esa idea, ese concepto que le va a dar solidez a esa conexión de puntos? Y bueno, esto nos lleva como a ciertas expresiones que tienen que ver con este mundo tribal, con la comunicación. Siempre estamos buscando crear nuevos lenguajes que expresen cosas, por ejemplo, pues esto habla de, puede ser esta contraposición de ideas, pero a lo mejor se complementan, pero a lo mejor hay dualidades. Y creo que esto es mucho del mundo de la oficina y de este territorio donde nos gusta movernos, estos como polos opuestos, estos contrastes, el blanco y el negro, una serie de como de cosas que se equilibran, a veces se complementan, a veces se contraponen. Y bajo esta filosofía siempre, ¿no? De work is play. Y cómo podemos, a partir de nada, crear muchas cosas. Este es un ejemplo de una pieza que nosotros desarrollamos cada año, que le mandamos a nuestros clientes y colaboradores. La lata es un contenedor, pero a la vez es un medio que expresa hacia el exterior y habla de esta dualidad interior y exterior. ¿Y cómo puedo yo sorprender a alguien a través de este objeto? A nosotros nos encanta poder mandar mensajes a través de estos contenedores año con año, y cada año queremos decirle algo diferente al mundo, a nuestros amigos, a nuestros colegas, pero no siempre podemos llenar la lata de las mismas cosas, ¿no? Porque cada año cambia, las personas cambian. Este año todos los personajes que salen era la gente de la oficina, ¿no? En ese momento el equipo que conforma la oficina está dibujado alrededor de este contenedor. Y esta pieza, este año era como un statement de que nos cambiamos de oficina, entramos a un mundo virtual, porque tardamos muchos años en tener una página de Instagram, que hoy está como Cadena Concept Design. Decidimos muchos años no estar en el mundo digital y estar trabajando fuera en el mundo físico para generar conexiones de trabajo, generar credibilidad, relaciones públicas. Y hasta hace poco tiempo dijimos, bueno, vamos a entrar al mundo digital porque hay tanto trabajo ejecutado que sería absurdo
no compartirlo y también no generar ese sentido de orgullo y pertenencia con el equipo que está detrás de ello. Entonces esta lata habla del equipo, de un equipo fresco, un equipo que se renovaba en un cambio de oficina y entrar al mundo digital. Entonces esta lata pues se trabajó con AR, ¿no? Realidad aumentada. Entonces lo interesante es que esta lata estaba vacía, tenía un instructivo y lo único que había que hacer era descargar una app y ver todo lo que salía de esta lata que no era físico, no generaba basura, y ese era un poco del statement también de entrar a este mundo digital. ¿Y cómo sorprendo a alguien cuando reciba este objeto, ¿no? Esta maravilla que estamos hablando? Y de repente pues ya empezamos, ahora verán un poco más de esto en un proyecto más adelante, pero pues toda la gente de la oficina está todo el tiempo dibujando etiquetas, dibujando gráfica. Por ejemplo, la lata de la derecha fue la de este año. Todos esos textos escritos en máquina de escribir pues fueron mensajes redactados por varias personas de la oficina, y el contenido eran galletas de la fortuna negras y tenían estos papeles con mensajes, ¿no? Y eran pues estas fortune cookies, y de eso se trató este año, de desear buena fortuna porque no sabíamos cómo iba a ser el año, ¿no? Por todas las situaciones que están pasando. Y estos simplemente son ejercicios que no tienen que ver, la mayoría de ellos, con lo que ejecutamos para clientes, sino son mensajes y son cuestiones encriptadas, códigos, símbolos, signos, que representan mucho de lo que es el estudio y las personas que les decía están detrás de él, ¿no? Hoy en día, pues estas latas forman parte de nuestras estanterías y del imaginario que está dentro de la oficina, ¿no? De repente empezamos a trabajar en otros medios, como estas piezas de cerámica, que las hicimos junto con Ariel Rojo, y esta fue una instalación que estuvo en el Munal, dentro del marco del Abierto, y cada una contenía una pantalla y en conjunto era todo un mensaje. En este caso tuvimos, con 2 semanas de anticipación a la exposición, revertir todo el contenido porque fue lo del temblor, y entonces en vez de hablar de nuestros proyectos, pues metimos ahí todo lo que había sucedido, reportes, grabaciones, algunas cosas inéditas, posturas de nosotros ante ese tema. Entonces toda esta pieza hablaba de eso, ¿no? Sigue siendo la lata, pero ahora despliega como otra tecnología. Y después pensamos cómo podríamos hacer una colección de proyectos de la oficina que no fuera... O sea, imagínense, voy a exponer y voy a poner un brochure, o voy a poner una tarjeta, o qué quiero comunicar cuando voy a hacer una instalación, o voy a montarme un espacio. Y en este caso definimos que esta pieza que se llama la Cromapedia, que es un conjunto de libros, cada uno está guiado obviamente por un color, y ese color responde a un proyecto en cuestión, ¿no? Entonces tiene todo un desarrollo conceptual del proyecto, y al final tratamos de dejar en esta instalación un libro vacío y uno lleno, y las latas contenían color para que tú pudieras intervenir en las hojas blancas de los libros vacíos, y esa era como una manera de fomentar esa interacción. Y de igual forma hicimos algo de AR con una lata, pero esta lata ahora estaba impresa en el papel y desplegaba información del proyecto, ¿no? Como los ejes conceptuales del proyecto se desplegaban de esta forma a través del editorial. Ahorita platicaremos puntualmente de este proyecto, ¿no? Otro statement que nos interesa es esta relación entre el ser y el entorno. Nuestros sentidos, siempre de manera intuitiva, responden a estas atmósferas donde se encuentran, se comunican, se enriquecen, y así es como aprendemos, ¿no? Todos estos estímulos que hay alrededor de nosotros afectan nuestro proceso de aprendizaje, afectan nuestra estancia en un sitio. Y nuestra función muchas veces es detonar esos elementos para que cuando tú estás en un lugar, en una experiencia, en un sitio, puedas como de manera intuitiva percibir esas cosas y llevarlas a la memoria primigenia, y por ahí despertar ciertas cosas, ¿no?, que tú traes. Esta es nuestra oficina, nos cambiamos el año pasado. Un proyecto medio raro porque está como en un punto que parece un local comercial, o es un local comercial, pero tiene esta dualidad entre exhibir y entre contener una práctica profesional. Entonces, pues se convirtió en esta especie de,
de receptáculo de como de información. Entonces una estantería que también son muebles, que también son espacios de trabajo y que nos permiten exhibir mucho de lo que hacemos, o lo podemos reinventar todo el espacio las veces que queramos a través de los objetos, a través de la gráfica, ¿no? Y pues en cada lugarcito empieza a ver como secretos, cosas, tenemos una colección particular de la oficina que vamos alimentando, y esto es parte de lo que nos gusta hacer, traer cosas de otros lugares, de otros creadores, de otros diseñadores. Muchos de ellos son mexicanos y esto influencia nuestra práctica cotidiana, ¿no? Al final también es un aparador para ellos. El día que quieran, están invitados, los que quieran conocer la oficina pueden ir, para que platiquemos más. Y luego también cómo nos sigue influenciando este entorno, ¿no? Este petrograbado que está aquí en Boca de Potrerillos, o también pues hay otras piezas en Mina. Pero todas estas imágenes, esta solo es una imagen, pero hicimos un estudio que nos sirvió en su momento para definir un lenguaje, ¿no? Este lenguaje que tenía que ver con la construcción de una arquitectura de marca para Conarte. Antes, no sé si les tocó conocer una marca de Conarte que era un reguilete. Era lo único que existía, un reguilete. No había una estructura de comunicación, no había nada. Y nos contrataron hace muchos años para poder hacer ese como paso, porque venía una serie de eventos en la ciudad. Y pues realmente la relación entre esta pieza y estas piezas son muy, muy evidentes. Y queríamos conectar cada una de estas piezas con un sentido, ¿no? Y así es como construimos la comunicación de Conarte, y cada símbolo era un sentido, y así podíamos hacer toda una arquitectura de comunicación ligada a la oferta cultural y artística que tiene Conarte, ¿no? Hoy todavía en el radio creo que te dicen escucha Conarte, todavía sigue como ese legado ahí caminando, aunque ha evolucionado mucho la marca, ¿no? Hemos trabajado proyectos de, como les decía, en este universo, pues de toda índole, ¿no? Este tiene que ver con Sonamaco. Ya no trabajamos con ellos, pero duramos, yo creo que unos 12 años haciendo la imagen para la feria. Esta feria de arte contemporáneo es un proyecto que nos parece relevante porque empezamos nosotros diseñando, tocando la puerta de Celica cuando empieza la feria en Monterrey. Oye, está muy feo, tu flyer no sirve, déjame hacerte una propuesta, ¿no? Si te gusta, lo hacemos. Y así empezó como el camino con ellos. Después pues vinieron, ya la feria creció, ya está en Centro Banamex, ya es la feria más importante de América Latina de arte contemporáneo. Ahora tiene Sonamaco Diseño, Sonamaco Foto, y hemos explorado muchísimo. Esta calavera no era lo único que hacíamos, pero ya quedó como este ícono. Por ejemplo, esta pieza la trabajamos con los contratistas, se ejecutó a mano toda y se documentó cómo se armaba. Entonces siempre estamos buscando cómo llevar de un lenguaje a otro, de una plataforma a otra, y estar como moviendo este tipo de mensajes. Pero lo importante es que el concepto que hay de fondo es como muy sólido. Entonces, pues, no sé cuántas calaveras podríamos inventar, la de azúcar, la del tenango, una calavera de objetos recuperados, y este era como todo el imaginario en alguna de las expos que estaba detrás del concepto de esa vez, ¿no? Y bueno, nos hemos movido en algunos otros territorios. Este es el Museo de Atlanta, el Jaime Museum. Llegó esta exposición que traía la Fundación Coca-Cola de Diego y Frida. En su momento fue la exposición que en conjunto abarcaba la mayor cantidad de obra. Y me refiero a la exposición en Estados Unidos que traía toda esa cantidad de obra, ¿no? No había habido hasta ese momento algo como que reflejara la vida de los dos a esa escala. Y nos contrataron junto con un socio que tenemos que se llama Héctor Esrague para diseñar unos espacios que ellos le llamaban espacios de lectura. Entonces, nosotros entramos como por la puerta chiquita, ¿no? Está el museo, ya hay una exposición, ya hay una museografía. Te dicen, bueno, hay dos espacios vacíos y un espacio que tiene que ser para lectura, un espacio que tiene que ser para que te detengas a ver los catálogos de obra, a ver, saber un poco más de los artistas. Entonces, el trabajo que hicimos, una de las piezas fue este cuarto amarillo, inspirado en las sillas amarillas del comedor de la casa de Frida Kahlo, así de sencillo, y lo convertimos en este como bicho que tenía, creo que, no sé, 120 sillas. Se diseña un sistema, se arman, la gente del museo participa
y estos espacios de lectura pues eran muy lindos porque el cuarto englobaba una línea que representaba el color amarillo para Frida, hasta donde entendemos, porque esto fue de revisar bibliografías, no hablamos con ella nunca, entender un poco para ella qué significaba, y se traduce en este cuarto de lectura, donde hay catálogos, te puedes sentar, los niños se subían, y de repente se convirtió en algo muy exitoso dentro del recorrido del museo. Y por igual hicimos el cuarto rojo, que era esta cama encontrada donde Frida se veía a sí misma, y tenía todo un statement más como del comunismo de Diego, este cuarto, aun cuando el objeto le pertenecía a Frida, ¿no? Y a raíz de eso se quedaron muy contentos y nos invitan para activar un espacio público que se llama La Piazza, diseñada por Renzo Piano, y nos dicen, esta plaza está vacía, bueno, ahí no se ve vacía, pero esta plaza originalmente la gente no quiere atravesar el museo, ¿no? Dice, es como ese rechazo al arte, a la cultura, entonces preferían darle la vuelta a toda una manzana para llegar a una parada de camión cuando salían del trabajo, salían a comer. Entonces aquí el objetivo era cómo activar ese espacio intermedio que invite a quedarse, invite a conocer más del museo. Hicimos esta instalación de Mi Casa, Your Casa, que estaba inspirada en estas casitas, y obviamente no tengo una imagen tal cual, pero en todas las estructuras de los tianguis, ¿no? Estos tianguis rojos que están en el centro del país, y se determina este objeto que es Mi Casa, Your Casa, y este objeto estaba preparado para recibir columpios, hamacas, activaciones dentro del museo, y se hace este corredor que es la casa del museo, te da la bienvenida, puedes pasar, y a través de una serie de actividades que algunas eran propiciadas por los mismos usuarios y otras más eran detonadas por el museo, como el caso de esta pieza, ¿no? Maravilloso. Que de repente se metían unos músicos y en cada casita montaban algo, de repente era teatral, de repente contaban cuentos a los niños y todos los niños estaban adentro de la casita, ¿no? Así contenidos, y alguien estaba leyendo un cuento. Y luego se trajo, la fundación la mandó una vez al abierto, estuvo en la Alameda y pues pasaban cosas de este tipo. En las hamacas los homeless se quedaban en las noches y era pues chistoso el fenómeno, porque luego hablaban, oye, pero ¿qué? ¿Quitamos las hamacas porque se duermen aquí? Pues no las quites. O sea, el mueble está ahí, es como una banca, ¿no? Y después la fundación las donó, igual cuando fue lo del temblor, se mandaron a Oaxaca, a la sierra, y se quedaron allá. O sea, al final su vida terminó ahí y se convirtieron en refugios temporales. Pero fue muy chistoso porque en realidad eso nunca se planea, ¿no? No sabes dónde puede acabar esa pieza. Lo que quiero ejemplificar con esto no es el fin último de las piezas, sino cuando una idea está bien pensada y bien solucionada, puede tener muchas dimensiones la utilización de esa pieza o de ese objeto, ¿no? Al final pudo funcionar para esto, como puede funcionar para colgarle un columpio y una llanta y de muchas maneras, ¿no? El mismo museo nos comisiona el siguiente año porque quedaron muy contentos con Mi Casa y Mi Casa y diseñamos los trompos. No era más que esto, ¿no? Piezas tejidas a mano, se fabrican todas en México, se mandan, piezas giratorias, son juguetes a escala humana, ¿no? Y fueron muchos kilómetros de cinta. Esta pieza se sigue produciendo para varias instalaciones en México y en el extranjero. A veces compran uno, a veces compran 10 y los montan en parques públicos, los montan en recorridos, en plazas, en centros comerciales. Y fue muy divertido, la verdad, todo este proceso, elegir paletas de colores, elegir sistemas de tejido, resolver esto para que no se machuquen los pies cuando van pasando porque en Estados Unidos las reglamentaciones son 10 veces más complejas que aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, las casitas de Mi Casa y Your Casa, imagínense que tiene que tener cierta resistencia, perforaciones de cierto tamaño porque corresponde a un sistema universal de anclaje, aleaciones permitidas, tipos de pintura y acabados permitidos. Entonces, parece muy sencillo, pues llegas, montas dos caras y le pones cuatro palos y ya acabaste, ¿no? Pero solucionar eso detrás técnicamente requirió muchas horas de trabajo. Lo mismo para estas piezas, para que la gente no se machucara, no se lastimara un pie. Igual, se montaron ahí por primera vez. Este proyecto fue muy bonito porque influenció después la instalación de Jaime Ayón, que hizo unos juguetes que también daban vueltas. Sus juguetes eran mucho más producidos, traían un presupuesto de artista gigantesco.
pero sus juguetes lo que hacían era lo mismo, dar vueltas, la gente se subía y giraba, ¿no? Y esto se traduce pues en una línea de objetos de merchandising que sirven para tanto posicionar el proyecto, comunicarlo, como para poder tener una oferta que le permita capitalizar al museo durante su estancia, ¿no? Se llama Los Trompos esta instalación. A nivel local, pues trabajamos con desarrollo inmobiliario también. Hemos tenido la ocasión, aquí está Chente, de colaborar con él en varios proyectos, desde la ideación hasta acompañar un poco la ejecución y estar en todo el proceso comercial, que eso es lo que nos interesa a nosotros, es cómo podemos comunicar algo de manera distinta. Pues esto fue lo que le vendimos al cliente, o sea, el lugar se llamaba Arboleda, no podíamos cambiar el nombre, entonces inventamos todo un universo y una enciclopedia que se llamó Arbopedia, que este lugar, o más bien esta enciclopedia, contenía la información o el acervo de el Homo Lignum, que es el hombre árbol que habita este sitio. Y esas fueron como las conexiones filosóficas para empezar a tejer todo el... la comunicación, que al final se traduce en herramientas de venta para un departamento, ¿no? Pero ¿cómo empiezas a hablar desde otro frente y no estás vendiendo edificios con una familia feliz y un render bien brillante, ¿no? Que es como sería el estándar. Y así inició este proceso, ¿no? Durante muchos años han sido líderes en ventas, este desarrollo está particularmente en San Pedro, es un plan maestro muy grande, pero ellos van muy bien y empezamos a explorar estrategias alternas, ¿no? Compramos combis, le volamos el techo, les pusimos un árbol y así posicionamos. En vez de pagar anuncios de prensa, en vez de pagar panorámicos, la combi andaba por ahí. Después de la combi se bajaba gente, mimos, después dejaban 50 macetas en la calle y te las podías llevar. Y empezamos a hacer como muchas cosas, ¿no? Intervenciones, un Ectoplasma una vez pintó unos contenedores del acceso, eventos de bicicletas, todo eso naranja y blanco fue cuando el permiso de obra se cedió. Empezamos con un concepto que se llamó La Gran Obra Comienza y se pintó todo el acceso como si estuviera con estos códigos restrictivos de obra, ¿no? De precautorios de obra. Mesas interactivas, hicimos como bastantes cosas, ¿no? Después, otro tipo de cosas donde cómo maravillas a alguien, le vas a vender un vino, hay miles, cientos de etiquetas de vinos, ¿cómo haces una etiqueta de vino diferente? Pues la verdad es que en este caso el concepto tiene que ver directamente con este lugar, que es la Hacienda San Lorenzo de Casa Madero, que hoy en día es la vinícola más antigua de América. ¿Cómo traslado esto a una etiqueta, ¿no? Y tienen estos documentos donde atestigua el rey de España que, o sea, atestigua la legitimidad y la antigüedad del sitio, ¿no? Tenemos estos manuscritos que se llaman Libros de las Mercedes y tenemos una hacienda que se ha conservado durante cientos de años y se le han puesto capas y capas y capas de... ¿Cómo se llama, Chente, el acabado que le ponen al...? ¿Es estuco? Que le ponen baba de nopal y una serie de cosas. Y lo que hicimos fue fotografiar los muros de la hacienda y mandamos producir papel en Estados Unidos con que se grabara con esas texturas reales de la hacienda, ¿no? Entonces es como un secreto implícito en ese material y los libros de las Mercedes aparecen con distintos acabados para identificar líneas premium, líneas de reservas, rosados, blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces con Casa Madero pues seguimos trabajando a la fecha, hemos trabajado comunicación, dirección de arte para videos, estrategias de posicionamiento, puntos de venta, campañas que aparecen de repente en Vinoteca, cosas así. Pero pues el concepto nos da para ir construyendo una serie de cosas, ¿no? Este proyecto fue muy bonito porque lo que tratamos de hacer es responder a este contexto del desierto de Baja California, donde el paso del tiempo, el viento, la arena, pues va dejando marcas y registros que van y vienen, ¿no? En este caso el registro se identifica por el paso del sol en un cambio de forma, como ese sombreado me identifica un signo, una letra, un código. Y trabajamos con esa línea y todo nuestro proyecto de señalética así fue, ¿no? Eran como cosas que emergían de los materiales
y eran como muy nobles y respetaban mucho el contexto donde estaban aplicados los materiales, y sobre todo porque era un proyecto arquitectónico que tenía años trabajándose por parte de Olson & Kundig, que son unos arquitectos que trabajan mucho con proyectos como de este carácter desierto, encuentro tierra-mar, y entonces nosotros no queríamos impactar en esto, ¿no? Queríamos más bien ser como muy nobles. Y los nombres de como Wow, Amet, fueron palabras que se fueron estudiando en lenguas nativas de nómadas de la región y fueron dándole sentido a las amenidades también del proyecto. Este proyecto del Palacio de Hierro, los 125 años, ¿cómo hacemos un museo en el palacio más antiguo, que es un Palacio de Hierro? Esa es la marca. Entonces lo que decidimos hacer fue hacer un Palacio de Hierro dentro del Palacio de Hierro. Igual este proyecto se trabaja con Héctor Sragüe, y la lógica era hacer una estructura ligera de hierro que contuviera cajas con información de este recorrido museográfico. Y lo importante es que esta pieza fuera permeable para poder identificar como el recorrido, y porque en la parte de arriba de este museo hay un vitral muy antiguo que no querían que ensuciáramos dentro de la instalación. Entonces lo que pasó es que este vitral quedó, digamos, pasa a través de la forma, y pasa también porque se resolvió con estas cajas doradas que son espejos que van jalando esta imagen hasta el piso, ¿no? ¿Cómo podíamos resolver cajas doradas que no fueran caras? Dorar es un mineral, ¿no? Entonces buscamos un recubrimiento para climas que ya venía hecho así y después se puede reutilizar. Entonces conseguimos este material que ya tenía ese carácter y que no nos costó una fortuna darle ese acabado a las cajas, ¿no? Es una instalación que se diseñó, híjoles, trabajamos muy poco tiempo, yo creo que trabajamos como 8 semanas en idear esto, presentar ideas, luego un mes de desarrollo ya de la pieza, señalética, ahí se alcanza a leer el vitral que les comento, y posteriormente se montó en 2 días esto, con un ejército de empleados, porque no podían ellos dejar su operación. Cerramos esto y la tienda dejaba de vender la mitad de sus metros cuadrados. Ustedes saben que en retail cada metro cuadrado cuesta muchísimo. Entonces, y esto duró solamente un mes. Se monta y se desmonta y adiós, ¿no? Desaparece la instalación. Entonces fue el Palacio de Hierro dentro del Palacio de Hierro. La verdad estuvo muy, muy retador ese proyecto. Este otro tiene que ver con otro universo mucho más sensorial, cómo maravillar a alguien con algo olfativo, con algo, con las texturas, con algo que me habla de otro imaginario. Bueno, en este me salté un proyecto, porque este tiene que ver también con un imaginario de otro proyecto. Pero sí, lo de las texturas y lo sensorial es definitivamente. Este es un restaurante que se llama Hueso. Trabajamos con los originales contratistas para recolectar y realizar una serie de tableros como piezas únicas. Fueron no sé cuántos huesos, son miles de huesos de todo tipo, de animales acuáticos, animales terrestres. Seguramente hay huesos humanos, seguramente, o sea, tiene que haber ahí, son demasiados. No somos expertos en anatomía humana, entonces no nos espantamos. Y estuvimos trabajando en esa recolección, disectación y ordenamiento de la información para después aterrizarlo en una serie de cajas o tableros que nos permitieran en un taller ejecutar esta pieza y después viajar a Guadalajara y montar, instalar y terminar ahí de decorar este espacio. No, pues queremos hacer un restaurante que se llame Hueso y que esté lleno de huesos. Obviamente no se nos ocurrió, porque queríamos el capricho de utilizar huesos. La cocina del chef, el carácter de lo que él estaba preparando en ese momento y la intención que tenía en su oferta culinaria, determinó que esta podía ser una línea importante para la solución del proyecto. Entonces, dijimos, pues va. ¿Cómo chingados lo hacemos? No sé. ¿Hay permisos para hacer estas cosas? No existen. Pero lo que sí es que podemos limpiar muy bien los huesos. Podemos acabarlos bien fregón, podemos hacer una pieza de arte y después vas a ir a comer ahí, ¿no? A este sitio, con una oferta, una propuesta muy poderosa de Alfonso Cadena, que él ya tenía una trayectoria con la leche en Monterrey, la leche en Vallarta, entonces ya sabías a qué ibas, a un lugar de estos con esa propuesta, ¿no?
Y bueno, pues esta es parte de la instalación ya en sitio. Es un proyecto muy bonito porque no existía algo similar pues en el mundo. En su momento la revista Interior Design nos premia como Best of Year en la categoría, salimos en portada a nivel global con una pieza muy así, ¿no? Esto no se trata de manuales de marca, no se trata de hacer branding, se trata de conectarnos emocionalmente, maravillarnos con algo que imaginamos y que lo podemos fabricar finalmente. En proponer un lugar así en una casa de Lafayette, enfrente de una casa de Barragán muy bonita, que tiene ese carácter, hacer una mesa comunal muy larga, decir, oye, pues ¿cómo opera una mesa comunal? Y si vienen parejitas, se chingó, aquí no opera así. Aquí es una mesa comunal, te vas a sentar donde te toque, enfrente de quien te toque, vas a convivir y si quieres convivir y si no, no. Y esto es lo que hay. La operación se replantea para que funcione, es una chinga, necesitas más meseros, necesitas una... Hay muchas cosas que resolver, pero esta es una pieza única. Te puedes dar el lujo de hacer esto y decir, replantea tu operación, no me jodas, no impactes el concepto y ve lo que vas a ganar de otra manera, ¿no? Hay un par de privados, obviamente, en la parte de arriba para ciertas juntas, pero el carácter del espacio es este y es una gran mesa donde te sientas a comer. Y esa es la apuesta, ¿no? Y mucho del ejercicio y todo el tiempo lo que buscamos es romper estos paradigmas, mover barreras, hacer pensar más a los clientes, cómo vas a ganar más con menos, cómo vas a ganar más con otros cambios que no tenías en mente. Y es un stretching constante que es muy desgastante, se los digo así, los que ya están en eso lo saben, los que no, es muy desgastante, pero es la única manera de romper barreras y crear cosas únicas. Está cabrón, es una joda. Pero convencer a un cliente, y cuando esto sucede, pues tienes mucho que ganar y tienes también de qué hablar. Y sobre todo da pie a seguir creyendo en esta profesión, ¿no? No hacer las cosas que me dicen, sino solucionar un problema entendiendo una serie de cosas y cómo puedo sumar valor a eso, ¿no? Los uniformes pues también son únicos, se tejen, se cosen a mano, perdón, se ensamblan, los platos no se alcanza a leer mucho, pero se dibujaron cada uno a mano, se hornearon en el taller de José Noé Suro, que es un ceramista que está ahí en Guadalajara, trabaja muchas cosas de diseño, de arte, vaciados en hierro, es parte de la cocina. Y no sé si tenemos audio acá. Voy a ponerles un video que sintetiza mucho la visión de este proyecto. Ese video lo generamos para otro concurso que estuvimos igual participando y generamos esa pieza con David Brosig.
Pues Churrería El Moro es de los proyectos más recientes, creo que está creciendo, está teniendo muchísimo, ¿no?, revuelo en mediático, es una marca que se ha manejado muy bien digitalmente, tienen muchísimos followers, publican cosas de interés para su mercado. Cualquier persona que llega a México, ahora modelos, CEOs de no sé qué, de Amazon y tal, van y hacen ese stop en El Moro y nos ayuda muchísimo que publiquen, ¿verdad? Es como... puta, pues te pone en una posición muy privilegiada. Sin embargo, estos güeyes pues venden churros, ¿no? O sea, no, venden churros, venden chocolate, venden tortas de pastor y de mole y ya. Pero están desde 1935, es un referente en el centro de la Ciudad de México y nos busca tercera generación. Oye, ¿cómo hacemos para llevar esto a lo que sigue? A los nuevos mercados, a las nuevas audiencias. ¿Cómo le hacemos? Puta, pues... hablamos con el abuelo, el fundador, ¿no? Y el fundador nos dice, van a echar a perder esto, van a echar a perder mi proyecto y pues nos vemos, güey, cuando entregues, a ver qué onda. Y le dijo, ok, va. Y así empezó el proceso. Entregamos un conceptual, trabajamos 4 meses, entregamos un prototipo y pues llegamos un poco a esta lógica estética. La verdad es que todo el proyecto lo solucionamos con esto. Este es el azulejo original que hay en la tienda del centro. Trabajamos, yo creo que como unos 200 dibujos alrededor de esta pieza para empezar a sintetizar y al final generar un sistema gráfico mucho más actualizado, ¿no? Estos sistemas gráficos, ya hay mucha influencia de los, sobre todo brasileños, ¿no? 60s, 50s, 60s, y había ahí una lógica constructiva que ellos tienen, que nos influencia, trabajando con piezas que son como mucho más folclóricas en México, que tienen otro bagaje, la talavera, el azul cobalto y todo esto. Y pues la forma del churro como se hace, ¿no? En la primera pieza que después se corta. Entonces, pues resolvimos este sistema gráfico a partir de lo que ellos ya tenían. Toda el trabajo editorial y tipográfico está influenciado por la época en la que se funda esta churrería, nada más que lo traemos un poco más a la actualidad con los estilos seleccionados y alguna simplificación de elementos y obviamente con la monocromía que se genera. Es un trabajo, este es un proyecto de interiorismo que se resuelve con diseño gráfico, básicamente, ¿no? Y el poder del diseño gráfico bien aplicado en materiales resultó en esto, porque no es lo mismo hacer esto en azulejos, rotulados a mano, en loseta hidráulica, en un piso de este tipo, a poner un vinil, ¿verdad? Le ponemos un vinilazo y le damos en la madre el proyecto, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar también esos materiales y cómo se comportan para que tengan un carácter real, fidedigno. Y después pues trabajar otra serie de cosas, ¿no? Como los mobiliarios, con la Metropolitana. Ahorita estamos por lanzar una línea nueva, ya diseñada por Cadena y Asociados, en metal. Estas piezas que las codiseñamos con los patrones. Y bueno, todas tienen reminiscencias de época. Las piezas de madera hablan un poco del molinillo por el chocolate que ellos venden. Y este es un proyecto muy lindo, muy noble. Cualquier persona puede entrar, puede comprar un churro. Cuando se abre una churrería hay unas filas gigantescas, que ahora sí vamos con el abuelo y le decimos, mira, ven, así está la cosa. Fíjate que el abuelo fue cuando inauguramos este de Álvaro Obregón. Y había una fila que le daba la vuelta, ¿no? Estaba por Álvaro Obregón, daba la vuelta, seguía. Estaba lluvioso y la gente seguía en la fila. Y grabamos así toda la fila, ¿no? Y luego Nacho entró con el abuelo y el abuelo estaba comiendo un churro y le dijo, pues sí tenía razón, ¿no? Dice el abuelo, tenía razón, sí podíamos hacer algo mejor. Y vieron juntos el video de la fila, ¿no? Y se atacaron de risa y como que fue el voto de confianza. Y hoy en día pues siguen teniendo aperturas y seguimos de la mano con ellos. Cada nueva apertura estamos haciendo las adecuaciones, proyecto de interiores, merchandising nuevo, nuevos productos, innovación en productos. Nos estamos moviendo como con todas esas capas, ¿no? Esto es lo que les decía, el detalle de la madera. Pero después tuvimos unos problemas con estas sillas de la Metropolitana. Digo, estas sillas de la Metropolitana, un tema como de soporte y tuvimos que hacer adecuaciones. Pero es parte de, siempre cada uno de estos locales, cuando se trabajan proyectos de este tipo que van a escalar,
a muchas ubicaciones, muchos metros cuadrados distintos, se van a adaptar a distintos esquemas. Trabajamos con laboratorios y prototipos. Lo ideal es hacer un laboratorio donde se testea todo. Sin embargo, los clientes nunca tienen tiempo de que ese laboratorio esté fuera de la operación real. Es muy raro cuando un cliente te dice, voy a montar un laboratorio en una bodega y vamos a trabajarlo. Sí nos ha pasado y es muy funcional porque ahí puedes minimizar errores. Si sales al mercado y hay errores con mobiliario nuevo, productos que no has testeado, es mucho más riesgoso, pero el cliente tiene prisa y hay que tratar de minimizar esos riesgos, ¿no? Y bueno, también es muy lindo porque ahora ya con este tema de cómo se presentan los churreros, las señoritas que te atienden, con todo el merchandising que se genera, la verdad es que ya empieza a haber otro perfil de gente que quiere entrar a trabajar, sobre todo gente que se conecta con la marca, ¿no? Antes pues, la gente, si tengo que trabajar ahí, qué hueva, pues es lo que hay. Y ahorita no, ya empieza gente a querer, ya tú llegas a esos lugares y ya se respira diferente cómo interactúan los empleados, cómo te atienden, empieza a ver como otras dinámicas que propicia mucho de esto que está pasando. Otro tipo de proyectos como la nueva TV Azteca, nos contrató Benjamín Salinas cuando se queda de director de TV Azteca particularmente, porque Ricardo, su papá, sigue siendo de Grupo Salinas. Y nos contratan para primero hacer como un medio rediseño de la marca, de la televisora, tal, tal. Y sobre la marcha nos damos cuenta que todo el tema tenía que ver con una transformación cultural y que lo que había que hacer era dar quick hits para que la gente entendiera que las formas de trabajo en la organización iban a empezar a cambiar, las formas de pensar. Imagínense que el jefe de esta organización llega en su helicóptero, te ve fumando y te dice, estás despedido. Esas políticas de terror que ejercía Ricardo Salinas Pliego en esta organización, pues no construían para nada. Y si llega el hijo y dice, quiero hacer el nuevo Google o lo que sea en México, pues no mames, no es imposible si tú llegas y corres a alguien porque está fumando y no está en una oficina, ¿no? Y aparte hay cotos de poder entre la gente de la televisora, ¿no? Entonces, bueno, hicimos varios proyectos, solo les voy a presentar una de las cosas que se atendieron. Esto fue lo que le entregamos, así como muy reactivo, había poco tiempo, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer un pabellón que ejemplifique la nueva forma de trabajar, donde los directores se visibilicen, los productores tengan juntas de trabajo para presentar proyectos, no en una oficina escondida, no sé dónde, donde la gente pueda tener un espacio digno para sentarse a tomar un café, a comerse un sándwich? Y esto fue uno de cuatro proyectos que se ejecutaron. Entonces, lo más interesante de este proyecto es que donde está montado, era un estacionamiento para 25 vehículos exclusivos, entre ellos el vehículo de Patty Chapoy y el de no sé quién, ¿no? Entonces, el statement es, no hay plancha de estacionamiento, no hay vehículos de estacionamiento privilegiados, es un espacio para uso de toda la organización. Obviamente se monta con toda la mano, porque estos güeyes traen capital, quieren muebles italianos, quieren piezas, tienen una colección de arte muy grande, entonces pues trabajamos con esos elementos también. Pero al final se resuelve este espacio, que lo que le dice a los empleados, ahora que entran, llegan, cruzan la puerta, pues ya ven, ok, llegué a un lugar de trabajo distinto. Ya no me voy a lo mejor si todavía tienes que ir a confinar a una oficina por allá arriba, pero puedes bajar y puedes venir acá y separar una sala de juntas. Hay otros espacios que tienen que ver con un mercado de comida, un foro con múltiples funciones. Pero bueno, esto fue lo primero que se genera y con esto se da el banderazo. El proyecto lo habíamos bautizado en su momento como Visión 2030. Imagínense que el primer mensaje de la transformación fue internet gratis para los empleados. No había free wifi en una organización que produce contenido, que produce información. O sea, es ridículo, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias son cosas que tenemos que trabajar con estos líderes para que empiecen a ceder cosas y que realmente hay una transformación de fondo, ¿no? No te quedes como, pues ya está bien bonito el edificio, ¿no? Esto lo trabajamos junto con Arquitectura 911, los invitamos prácticamente a ejecutar. La idea ya estaba todo, pero necesitábamos un staff para poder hacer un proyecto ejecutivo y construir. Esto se construyó en 3 meses más o menos, o sea, este pabellón se hizo en un tiempo muy, muy ágil. Este es otro proyecto que tiene que ver con perfumería, alta perfumería. Este es un desarrollo interno, es un producto de cadena y asociados, se llama Chinú.
trabajar con algo de la naturaleza, que lo que resulte del producto final impacte lo menos posible y que en la cadena de suministro tengamos un impacto positivo. Esto hace que el producto se encarezca muchísimo. Hemos tenido que, por ejemplo, en las tapas de madera hemos diseñado nuestros propios dados para poder maquinar esas tapas, ¿no? Pero bueno, esos procesos se encarecen, pero se explican. Entonces, hay una parte donde comunicas por qué tu producto es muy caro y por qué vale la pena pagar eso, ¿no? Aparte de que obviamente hay una ganancia y es un negocio, pero eso es muy importante. O sea, ¿cómo voy a tomar una decisión de qué producto utilizar, cómo se fabrica? Todo tiene un costo social que hay veces que no podemos minimizar, ¿no? Pues tú dile a una tienda de cafés, compra vasos caros, pues te van a decir, vete a la fregada, ¿no? Yo voy a ir a comprar vasos de unicel, ¿no? Que, o sea, son cosas que tienen muchos riesgos que tenemos que poner en la balanza al momento de estar trabajando un proyecto de diseño, ¿no? Ese es como todo el imaginario, un empaque, cuando todo lo que encuentras ahí. Es un proyecto muy bonito, muy íntimo, sobre todo de Nacho y de Vero, que lo llevaron, lo estuvieron liderando, y se hizo esta experiencia de una gran mesa, que es un recorrido donde vas descubriendo todas las fragancias, las hueles en distintos materiales, hay como fragmentos de las materias primas en esta mesa, y es como una experiencia muy, muy, muy sensorial y muy inmersiva. ¿Tú estuviste ahí, Chente, hace poquito? ¿Quieres comentarnos algo? Sí, sí, la lógica era esa, que una mesa fuera el recorrido. Estas fotos están muy oscuras, desafortunadamente, con el proyector, pero bueno, pueden meterse a la página y ver todo este universo. Todo este universo. Son las máquinas olfativas que les contaba en el inicio. Y al lado hay como dos terrazas jardinadas que complementan la experiencia, ¿no? Bueno, ya voy a terminar. Quisiera dejar este mensaje en la mesa, más ustedes que están en estos mundos como creativos y demás. Esta es una realidad que hoy vivimos en el país. El talento se ha fugado durante décadas. Para que se den una idea, estamos el 90% mexicanos dentro de México. Hay un 10% de mexicanos fuera de México haciendo cosas muy relevantes en todos los frentes, ¿no? Desde cosas manuales, oficios, técnica, hasta gente que está en grandes corporaciones, NASA, ideando productos muy interesantes. 10% de la población que tiene todo ese empuje y esa fuerza para transformar no está. ¿Por qué no está? Porque las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Porque no, la infraestructura no es la adecuada. Nosotros tenemos ya algo de tiempo cuestionándonos este tema y tratando de buscar retener el talento como ustedes en la oficina. ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea un lugar que les permita, ¿no?, desarrollarse? Entonces, desde nuestra perspectiva, hoy en día la oficina tiene el deber de generar las condiciones para que este talento se pueda desarrollar, descubra su poder transformador y con esto pueda embellecer el mundo que lo rodea. Y entiéndase por eso lo que cada uno quiera interpretar. Pero sí es muy importante para mí dejar este mensaje, porque la neta, si se sigue fugando el talento, las cosas cada vez van a cambiar menos, ¿no? Si el talento se retiene y las condiciones son adecuadas para ellos, pues este talento va a florecer, va a poder cambiar. Y nuestra función como creadores, diseñadores, lo que sea, artistas, arquitectos, es la neta transformar. Porque ya, como obviamente podemos vivir de esto, muy pocos vivimos de esto bien, esa es la verdad. Es muy difícil, tienes que trabajar mucho, tienes que exigirte demasiado, pero se puede. Pero yo creo que ya va más allá la discusión. El tema es cómo el talento puede estar aquí, cómo estas ideas que todos tenemos pueden transformar. Les voy a dejar un video que es de la tribu, de la tribu que les empecé a, con la que empecé esta charla. Es el equipo de trabajo, algunas caras siguen en la oficina, la mayoría, otras no. Pero este video creo que ejemplifica muy bien el ambiente que se vive en Cadena de Asociados y quería compartírselo hoy, ¿no?
se estaba asando el vato ese día con ese traje, ¿no? Bueno, finalmente toda esta diversidad suma, es la gente que está ahí, hay gente nueva que no salió ahí, pero tenemos la posibilidad, responsabilidad de transformar nuestro entorno para crear las condiciones ideales que permitan a la sociedad florecer y compartir la felicidad, ¿no? Es un poco de que tratamos de buscar con lo que hacemos también, ¿no? Y básicamente es eso. Muchísimas gracias.